Hola gente, ¿cómo está? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su canal Crypto Júpiter. Hoy, 23 de septiembre del 2023, estamos nuevamente con ustedes en un video sobre el mundo de las criptomonedas en general. Y hoy vamos a estar viendo, más allá de lo que es el precio de Bitcoin, que lo va a ver muy por encima, porque prácticamente está en la misma zona, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el título del video. ¿Podrá Ethereum llegar a esa zona que todos dicen que Ethereum va a ir a buscar los $20.000 en el próximo Bull Run? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Desde una visión calma, si se quiere llamar de cierta manera, sin caer en el FOMO, porque cuando estamos subiendo todo el mundo cae en FOMO y bueno, ya no van a ser $20.000, más o menos cuando estemos a mitad del 2024, se van a dar cuenta que no solo va a ser $20.000, sino ya le van a colocar que Ethereum inclusive va a ir a buscar valores de $30.000, $40.000 o $50.000. Se los estoy avisando a 7 días, 8 días de que termine el mes de septiembre del 2023, ¿ok? Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a ver a lo que todos quieren saber en un principio, Bitcoin, ¿cómo está Bitcoin? Vamos a ver, no compartió pantalla, a ver, ahora, ahí está. Vamos a compartir pantalla en el caso de Bitcoin. Bitcoin está en la misma zona, en gráfico semanal, por momento dejando absorción por la parte superior. Si esto se termina de confirmar y podría estar formando un martillo invertido, ¿ok? Gráfico de 4 horas, aquellos que les gusta saber rápido si el precio va a subir, va a bajar o para dónde va a agarrar. En este momento, la entrada por estrategia en gráfico de 4 horas estaba acá atrás, en este punto. Pero el precio no ha decidido venir a la parte alta, el histograma no está acompañando, el tiempo está pasando, hemos visto que el precio, y ya yo soy uno de los partidarios que lo dice, hasta que no llegue a este punto, yo no cambio la proyección que yo lleve a cabo, porque muchas veces los precios en este punto es donde realiza la explosividad del movimiento. Ahora, ¿qué es diferente en este caso? La diferencia en este caso, y lo había dicho en el video de hace 2 días, es que el precio de Bitcoin se encuentra por debajo de la EMA de 10 periodos. ¿Ok? Repito lo que dije hace un video atrás. Acá cuando el movimiento decidió subir fue todo por encima de la EMA de 10 periodos, demostrando que el movimiento tenía fuerza. Una vez que la pierde, viene, la retestea, y en este punto importante en que nos encontramos ahora, en este mismo momento, estamos observando cómo la EMA de 10 periodos, porque ni siquiera es la de 55, está sirviendo como resistencia al precio, viendo que la absorción por la parte superior que está llevando a cabo fue justamente cuando tocó ese nivel por el orden de los $26.600, ¿ok? Entonces, el precio no termina de subir. Muchos dirán, Eduardo, es fin de semana, no hay volatilidad, no hay dinero, nada, las pelotas que no hay dinero. Mercado cripto se maneja a las 24 horas del día, que no están los institucionales es otra cosa. Pero el institucional puede operar desde su casa con un celular tranquilamente. Hemos visto Bitcoin moviéndose fuertemente un sábado en la madrugada o un domingo a última hora de la tarde. Así que no me vengan a decir lo mismo que dicen siempre, que entre fin de semana no están los institucionales y que el mercado está muerto. ¿Ok? Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Ahora, el contexto actual en el que se encuentra el precio, si no logra pasar la zona de la EMA de 10 periodos, muy probablemente este señor me venga a desarrollar un segundo valle rojo, haciendo que el precio probablemente venga a la zona de los $26.300 y después veremos qué pasa. Eduardo, ¿lo dejas alcista o bajista? Por ahora mi proyección es que si el precio no logra pasar la EMA de 10 periodos, lamentablemente el precio va a seguir cayendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está acompañando el movimiento en relación a lo que es la fórmula o lo que es la estrategia, de, en este caso la estrategia de Jaime, y por otro lado que la EMA de 10 periodos volvió a romper a la baja la EMA de 55, tal como pasó acá, ¿ok? La rompió con fuerza, por ahora no, eso también hay que estar claro, no fue un movimiento de caída como este que hizo que el movimiento lo rompiera con fuerza, pero está ahí, está al límite, digamos. Bitcoin en este momento en gráfico de 4 horas está al límite. Y si yo voy a ver el gráfico diario, ahí es donde la cosa se pone candela. ¿Por qué se pone candela? Porque en gráfico diario, en este punto, no la vela de hoy, sino la vela de hace 2 días acá, cuando estábamos por los 27.500 aproximadamente, el precio empezó a dar patrón de rango caída en gráfico diario. Patrón y caída en gráfico diario, bueno, el movimiento lo tuvo desde los 24.800, vino de vuelta a la zona de los 27.428, ya lo había explicado, haciendo un mínimo más bajo que el anterior, un máximo más bajo que el anterior. Ahora hay que ver si este retroceso confirma el movimiento y me haría un mínimo más bajo que el anterior. Para eso todavía falta un par de días, pero ya el precio prácticamente, el que quería salir, la zona ideal para salir fue cuando el precio tocó la EMA de 55 periodos. Salir ahí no está mal, no está mal. Todavía está en la parte alta del movimiento. Gráfico diario, no gráfico de 4 horas. Pero yo esperaría cómo se va a desenvolver el gráfico de 4 horas primero. Porque si este señor le da por tener un pequeño impulso de vuelta hacia esta zona para posteriormente caer, ahí me estaría formando un doble techo, lo cual no lo vería descabellado para finalmente buscar la caída. Entonces, si entras en short donde estás ahora, en gráfico de 4 horas, estaría complicadito. Yo esperaría, si quieres buscar el short, esperar que esto se desarrolle, bien sea el histograma ahora o más adelante, pero una vez que esté desarrollado en este punto, ver cómo llega a esta zona y ahí buscar el posible short, porque el principal era acá atrás, ¿ok? Así que eso por ese lado. El gráfico semanal, Bitcoin, bueno, mañana cierra vela. Ya lo comenté hace rato cuando empecé a ver el precio, actuación por la parte superior. Si el precio llega a caer a la zona por lo menos de los 26.300, me estaría formando un martillo invertido, lo cual podría ser una advertencia de que el movimiento va a continuar cayendo. Movimiento similar como lo vimos acá, cuando el precio tuvo esta subida, y una vez que tuvo esta vela de un posible martillo invertido, ya me estaba confirmando que el precio con absorción repetitiva por la parte superior no quería seguir subiendo y hubo ese retroceso, ¿ok? Así que probablemente depende mucho de lo que pase en el gráfico diario y en el gráfico de 4 horas, es obvio, pero por ahora el gráfico semanal sigue estando con patrón de rango caída. Mientras tanto, basémonos más en lo que tenemos en el gráfico de 4 horas y en el diario, que para mí está no es por lo próximo, pero me está dando más información si yo lo quiero ver de cierta manera, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante de todo esto. Voy directamente a lo que es el video que quiero hablar el día de hoy, ¿sí? Ya vimos a Bitcoin y quiero hablar de Ethereum. ¿Por qué quiero hablar de Ethereum hoy? Está muy fuerte el rumor y no estamos todavía en bull run y ya está el FOMO de que Ethereum puede ir a buscar la zona de los $20.000 en el próximo mercado alcista e inclusive llegar a romperlo. Hace un par de meses atrás la consigna era: Ethereum va a buscar los $20.000. Ahora, en este punto, a la fecha que nos encontramos hoy, ya no solo dicen que va a buscar los $20.000, sino que los va a romper e ir por niveles más altos. Esto a un año de que, bueno, el movimiento alcista se esté desarrollando. Número 2. Y digo lo que dije previamente. Cuando estemos en el próximo año por esta fecha, no les parezca raro que salga algún loco por ahí dando vueltas a decir que Ethereum, los 20.000, se le quedan cortos y va a ir a buscar $35.000, $40.000. Lo puede hacer, sí lo puede hacer. Pero en este canal tratamos de caracterizarnos por ser más realistas, más con los pies en el suelo, más cautos. Repito, tratamos de ver lo que es el mundo de las criptomonedas como una inversión mediano a largo plazo y no como la tómbola que voy al casino y agarro la ruleta y le digo todo al rojo, ¿sí? Eso para dar un ejemplo. Entonces, vamos primero a analizar qué fue el movimiento de Ethereum en sus mercados alcistas previos, ¿sí? Y tengo que agarrar la gráfica y traerla bien, bien para abajo. Acá vamos a obviar un poco lo que es la parte esta del desarrollo del histograma, ¿sí? Vamos a obviarla un poco porque no me interesa ahora. Pero vamos a ver cuando Ethereum arrancó en ese mercado alcista por allá, si muchos se acuerdan. Acá tenemos el dinosaurio, en el cual me dice: ya ha consultado todos los datos disponibles, esperamos que haya resultado útil. Muchas gracias al señor dinosaurio. Y vamos exactamente a esta fecha, al 11 de enero del 2016. 11 de enero de 2016 teníamos un Ethereum, mira, lo voy a agrandar lo más que pueda, lo más que pueda, más que pueda, más que pueda. Teníamos un Ethereum por un orden de un 0,8. Ethereum a 0,8 dólares, ¿ok? Estamos hablando el 28 de diciembre del 2015. Vamos a ponerlo acá, en este punto, ¿sí? Tuvo su primera reacción de mercado alcista, si se quiere llamar, su primer impulso, en el cual el precio hizo una despreciable 2.122%, llevando el precio desde ese $1,8 a los 21 dólares, ¿ok? No, era 0,8 que habíamos visto, ¿no? 0,8 dólares, sí. Nada, nada, nada despreciable, ¿ok? Luego tuvo su respectivo retroceso, ¿ok? Y fíjense lo que fue Ethereum en el mercado alcista del 2017. Llegando a caer por el orden de los 6,5 dólares después de que llegó a los 20 dólares. Y vemos que el precio buscó un nuevo nivel. Y mire que lo tengo que estar reduciendo ya. Acá no me importa el gráfico, como si no estoy buscando el porcentaje. Buscó en un plazo de más o menos, desde que fue esa subida, en un periodo de tiempo más o menos de 329 días, el precio subió un 21.927%, que fue cuando Ethereum prácticamente se hizo conocido a nivel mundial. Cuando fue ese mercado alcista del 2017, posterior caída 2018, en el cual una cripto que era prácticamente nueva hizo un 21.927%. ¿Ok? Tuvo su retroceso respectivo y sumado a eso, más allá de la caída del 2018, tuvimos este quiebre por esta zona de acá. Este cisne negro, muchos lo conocen, yo voy a colocar así encima y en la parte inferior van a ver la fecha. 16 de marzo del 2020, sabemos muy bien lo que aconteció en esa fecha, para esas semanas, no lo puedo decir, porque si no me van a clavar el video, ya me pasó con un video que no dije la palabra que no tenía que decir y me bajaron el video, tanto en YouTube como en TikTok y... En TikTok inclusive me bajaron, fue la publicación que subo del link para que se conecten al video, también me lo bajaron, así que no lo puedo decir. Pero recuerden lo que pasó en marzo del 2020, vayan a buscarlo si no lo recuerdan, pero seguramente se van a acordar porque es algo histórico. Para mal, sí, pero histórico. En ese momento el precio se cortaba por orden de los 100 dólares, o sea, ya hemos visto que tuvo 5.000, 22.000, el principal hasta la fecha había sido esta subida de acá, de este punto a este punto, ¿sí? Más o menos, habíamos dicho que había sido un 3.000% más o menos, cuando fue esta subida acá del 2017, más o menos por los 20 dólares, 6 dólares, de los 6 dólares a los 1.378, o sea, fíjense en la subida. Ninguna cripto ha tenido esta subida así tan exponencial en un bull run. Bitcoin, sí, bueno, Bitcoin es un tema aparte. Estamos hablando de las altcoins. Inclusive Solana, cuando Solana se fue desde los 2 dólares, llegó fue a los 280. No llegó más allá. BNB cuando salió, llegó a los 400, 500 dólares. No fue más allá. Pero estamos hablando de una cripto que fue prácticamente desde los 6,4 hasta los 1.378, o sea, tú solamente teniendo 50 dólares, pongámosle 64 dólares, que son 10 monedas, $64, hacías $13.780 en un periodo de un año, 329 días, pongámosles 365 días en un año. Tranquilo, sin moverte, sin matarte, ni mucho menos. Ahora, en el siguiente movimiento, acuérdense, 21.328. Y luego, para el siguiente movimiento, a pesar de que vemos que es más exponente el movimiento en relación a lo que es la gráfica, no nos dejemos engañar, porque este movimiento fue solamente de un 5.000%, vamos a poner un 5.000%. Pero ¿por qué se ve más grande la gráfica? Bueno, porque es el tiempo más cercano, obviamente nos muestra la gráfica de una manera que la podamos percibir mejor. Entonces, si observamos, los movimientos exponenciales del precio han ido reduciendo a la par de Bitcoin. Bitcoin, si observamos un gráfico de Bitcoin, cada vez su porcentaje de subida ha sido menor al halving o movimiento alcista previo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que hizo un 5.000% solamente y veníamos de un 21.000%. Es una diferencia bastante considerable. Hago un paréntesis acá. Muchos me dirán, Eduardo, en este contexto actual, acá, no es el mismo contexto que estaba en esta situación, porque acá en el 2017-2018 no habían muchos exchanges como tal. Es más, me atrevo a decir, yo en esa época compraba o Bitcoin o compraba Ethereum por Local Bitcoin. Ya hablamos la noticia de Local Bitcoin en su momento. Cuando cerró fue un punto de nostalgia, porque muchos de los que comenzamos en este mundo empezamos a comprar fue en Local Bitcoin, y era una compra prácticamente peer-to-peer o mediante la plataforma, pero no estaba esta facilidad de la compra-venta. El precio subió, vendo, compro. No, ahí era comprar, retener, y bueno, mirá, cuando ver que el precio subía, ver cómo comprabas y después la otra era sacar el dinero, no como hoy en día, que está todo mucho más ágil, inclusive desde un teléfono celular. Ahí no, ahí era más complicado, ¿sí? Y aún así, con esa complejidad del asunto, vimos que el precio hizo un 21.000%. Ya en el 2020, con toda la tecnología más avanzada, con los exchanges en nuestros teléfonos celulares, con todo lo que conlleva exchange que fueron saliendo, que desde exchange buenos, extraordinarios, con unas plataformas recontra amigables, con un servicio técnico de calidad, que demostración de fondo, más allá de lo que esté pasando en el contexto actual, Binance llegó, rompió todos los esquemas, rompió todo el paradigma del mercado, junto con otros exchanges también como BingX, como Kraken, como Binance es más reciente, como OKX también. Estamos hablando de los viejos más conocidos, ¿sí? Y aún así podemos observar que la subida de Ethereum no fue la misma que el periodo anterior, teniendo un bombardeo por redes sociales, en las televisoras de distintos países. Ya no solo hablaban de las cotizaciones de las bolsas o del precio del dólar, sino ya se empezaba a hablar también del precio de Bitcoin en los noticieros. Caso puntual lo podíamos observar en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en el cual cuando se hablaba del valor del dólar diario, a su vez en un espacio ya empezaban a decir, y el Bitcoin subió o el Bitcoin bajó, así como hablaban del oro o la plata u otro activo financiero, ¿sí? Y aún así, con este bombardeo no fue capaz de superar el porcentaje de ganancia del periodo anterior. Dirán, Edward, pero en este bull run entró BlackRock, está Grayscale, está mi amigo de MicroStrategy también, está Cathie Wood, está Elon Musk. Perfecto, están todos y estarán todos los que ustedes quieran estar. Pero acuérdense que acá tiene mucho que ver también lo que es la recompensa de minado, ¿sí? Bitcoin sabemos que cada vez su recompensa de minado es menor que la anterior, ¿sí? Que cada vez que hay un halving se reduce a la mitad lo que es las ganancias por minar, lo cual hace que, bueno, cada vez las ganancias sean menores, y esa diferencia en porcentual a halvings anteriores o periodos anteriores se vaya reduciendo cada vez el porcentaje. Si sabemos, el último Bitcoin creo que se emite o se va a minar en el 2120, si no me equivoco. Y este señor apenas comenzó en el 2009, es decir que tiene 13 años, 14 años. No quiere decir que los próximos halving Bitcoin va a subir exponencialmente como lo ha venido subiendo. En lo personal, pienso que en el futuro Bitcoin va a ir subiendo, sí, va a ir subiendo, pero cada vez su nivel porcentual de subida va a ser inferior al anterior, lo que va a ir logrando que se vaya buscando una paridad, si se quiere, o un nivel de estabilidad en su precio, y en ese punto es cuando empezamos a ver a Bitcoin ya como una posible reserva de valor o un activo con una volatilidad que no sea la que es hoy en día y pueda ser ya visto como una manera de inversión, tal como lo es el oro, la plata o algún otro activo. Esa es mi apreciación, ¿ok? Entonces, si Bitcoin, que es la moneda madre, cada vez su porcentaje es inferior, habrá alguna otra cripto que salga que meta un 5.000, 6.000%. Sí, obviamente lo va a haber. Pero en este caso estamos hablando de Ethereum. Estamos hablando de Ethereum puntualmente. Ese movimiento de 5.000, 15.000, 20.000% ya Ethereum lo tuvo. Ya tuvo su momento de explosión. Ahora Ethereum va a estar en un proceso en el cual, al igual que Bitcoin, y siendo la segunda moneda, va a buscar su estabilidad también, o va en búsqueda de su paridad en el precio y su estabilidad que lo permita también tomar en cuenta como un activo de valor en el futuro, ¿ok? Es mi apreciación. Entonces, si acá subió un 5000%, lo que vimos desde esta fecha de 16 de marzo del 2020, hasta su punto máximo en los 4.894, hizo un 4.683, yo lo voy a poner un 5.000% igual, no importa. Considero que no va a ser tan fuerte la subida a nivel porcentual, a nivel de dólar, obviamente va a ser una ganancia bastante importante, ¿ok? ¿Qué consideraría yo que podría ser una subida aceptable de Ethereum? Viendo los precios en que nos encontramos hoy en día, ¿sí? Lo estoy analizando muy bien, porque ¿qué pasa? Mucha gente, si yo le pongo acá la manito, que fue cuando empezó a subir, Bitcoin se encontraba por los 84 dólares. Y llegó a los 4.000, me van a decir, Eduardo, pero es imposible que no repita este mismo movimiento. Bueno, cada vez los movimientos van a ser menores. Es más, si yo lo tomo desde los 67, que podría ser considerado el mínimo que hizo, no en el crash, sino el que hizo acá previamente, te das cuenta que es un 7.000%. Vamos a tomar el 7.000% para darle más margen de ganancia. Si yo busco un movimiento en Ethereum de un 7.000%, que no creo que lo vaya a hacer, y ya estoy dando con esto idea de mi proyección de Ethereum para el próximo mercado alcista, vamos a ponerlo acá en el precio que se encuentra ahora. Hay que ver, Un 7000% no va a ser. Un 3000% no va a ser. Un 2230% no va a ser. Un 1327% no va a ser. Para mí Ethereum muy probablemente llega a los 20.000 dólares. Sí, probablemente llega a los 20.000 dólares. Yo considero que Ethereum va a ser una subida entre un 850 y un 1000%. Pongámosle 1200% para que busque o romper la barrera de los 20.000 dólares. 1200% le pongo yo. Acá, a lo mucho. 1200%. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ver la reducción porcentual que ha tenido el precio en el pasado, y así en el futuro, más cualquiera. En el pasado, yo me doy cuenta que acá de este 9130%, ¿sí? a este 4.497%, vamos a poner que se redujo considerablemente. ¿Cuánto se redujo? Podemos hablar que se redujo un 5%, dicen ustedes. Y el tema es la capacidad de minado que esté en esa época, que haya estado en esa época. 4, un 39.000%, hemos hecho 21.000, 39.000%. Pongámosle 39.000% ahora. Vamos a tomarlo desde este punto que fue el más bajo hasta acá, un 6.880%. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la magnitud de un 39.000 a un 6.880? Es como que yo le diga, che, hay un 32.000% de diferencia, más o menos. A nivel porcentual es bastante, ¿sí? A nivel porcentual estamos hablando que es casi un 81% de diferencia, más o menos, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Entonces, si yo saco ese porcentaje acá y digo que fueron, pongámosle 5.000%. 5.000%. A ver, 5.000 menos el 81% son 4.050 menos, es decir que el movimiento que podría tener Ethereum como tal sería de un 950 a un 1.200%, de ahí es donde viene mi cálculo. ¿Puedo estar errado? Sí, puedo estar errado tranquilamente, pero yo estoy tratando de buscar un concepto real, un análisis sin entrar en FOMO, un análisis sin caer en oh, to the moon, cuando estemos por los 16.000 dólares, por los 14.000 dólares, que se los van a mandar a 35 y van a ir a comprar en 20 porque van a perderse la oportunidad y ahí los van a volver a patear y van a mandar el precio de nuevo para abajo. Entonces, si yo calculo lo que estoy yo sacando acá, mi proyección, yo consideraría que Ethereum va a subir entre un 850 a un 1.200% a lo mucho. El resultado que yo saco en mi cálculo, porcentaje, me da un 950%. Si yo saco ese 950% desde el precio mínimo del precio, desde la mínima, el precio mínimo que caímos en los últimos meses, no voy a, muchos saben que yo espero otra caída más, pero vamos a tomar este de los 867. Si yo tomo en cuenta ese precio, fíjense lo que pasaría. El precio como mucho llegaría a los 9.000, 10.000 dólares. Dije 1.200, tienen razón, dije 1.200. Lo subo acá de vuelta, a ver. Llegaría por este orden más o menos de los 11.000, 12.000 dólares. Si yo lo tomo donde está el precio actualmente, ¿sí? Que está en los 1.500, 1.600. Un 1.200 sí me podría llevar a la zona de los 20.000 dólares. Entonces, por eso estoy haciendo ese video hoy. El sistema o el cálculo que yo estoy sacando me da más o menos un 950%. Yo le estoy dando un poco más de margen por el hecho de que el precio quiera tener un impulso para liquidar arriba y dejar a todo el mundo pegado arriba. La posibilidad de que el precio llegue a los 20 está, sí, está. Le va a costar. Vamos a tener subas, bajas, subes, bajas, subes, bajas. El principal punto que tiene Ethereum a pasar es esta zona de acá de los 4.900 dólares. Cuando venga a buscarla, seguramente se va a encontrar con una zona de bastante resistencia en el cual el precio va a venir, va a chocar, va a estar, capaz lo mandan otra vez para abajo, buscar liquidez, romper, y una vez que comienza a romper, ahí se va a ir para arriba con todo, ¿ok? Entonces, decir que Ethereum puede ir a buscar 25, 30 mil, lo veo muy poco probable, muy poco probable. Repito, en el mundo cripto no puedes decir no va a pasar tal cosa porque es lo primero que pasa al día siguiente. Entonces, si lo tomo desde este punto en el que me encuentro ahora, de los 1500, 1600, el precio tiene muy grandes posibilidades de llegar a la zona de los 20.000 dólares. Si yo lo tomo desde acá abajo, desde los 971, va a estar un poco complicado, ¿ok? ¿Podría llegar? Sí, podría llegar. Podría llegar porque ya es, digamos, a nivel de FOMO de mercado, todo el mundo tiene la vista puesta en ese precio. puede ser una trampa llegar a ese precio para dejar a todo el mundo pegado arriba también. Puede romperla y seguir de largo. Puede llegar inclusive a los, ya lo dije más o menos, a los $22.000 a lo mucho desde mi apreciación. Así que decir que el precio va a llegar a los 35, 40, no lo veo probable. A los 20, sí. Sí. Ethereum puede llegar desde un análisis realista, calmado, sin caer en FOMO, a los $20.000. Le va a costar, y le va a costar un montón, sí. Y capaz llegue con el último impulso, el último agite y pum, para abajo. ¿Ok? Así que el video del día de hoy está más que todo dedicado a Ethereum, ver como si ese FOMO que se está escuchando, que va a llegar a los 35, 40, no creo que llegue a los 35, 40. A Bitcoin le costó una bocha y parte de la otra llegar a esos valores. Ethereum considero que va a ir buscando su nivelación de precio con el paso del tiempo, igual que lo va a hacer Bitcoin. Y después estará en una escala de valor en el cual veremos cómo se va a ir desenvolviendo. ¿Ok? Gente, no me queda nada más que decirles el día de hoy. Daré las gracias por este video el día sábado. Mañana trataremos de estar grabando lo que es el cierre semanal o próximo al cierre semanal. Y el día lunes de seguro estaremos ya con un video con más calma en relación a cómo cerró la semana el precio y cómo podría cerrar el mes lo que es Bitcoin y el mundo de las criptomonedas. ¿Ok? Gente, no me queda nada más que decirles. Como siempre, recordarles que nos sigan en Instagram, @CryptoJúpiter2023, en X o Twitter, @CryptoJúpiter, y en TikTok, @CryptoJúpiter. Los esperamos en un próximo video. Adiós.